celebramos esta Eucaristía a nuestro querido Beatet por la intención de Amparo Ciscar, por Rubén Rosselló, por José Rosselló, por José Pérez Marco, por la familia Torregrosa Segura, por la familia Colomina, por Luis Espivella, por María Sarrió Albert, por Joaquín Guerola Pastor, por Sebastián Guerola Sarrió, por la hermana Francisca Sánchez, por Antonio Martínez Ferrando, por José Antonio Martínez Escrivá, por Carlos Almiñana Peiró, por Amparo Femenía Bañuls, por Héctor Tormo Martí, por Lucía Ferrera, por la salud de una feligresa y en agradecimiento y por la buena recuperación de Rosa Maíquez. Del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hermanos y hermanas, nos reunimos hoy para celebrar la cena del Señor y en este día también rendí gracias, pedí intercesión por intermedio del Beato Andrés Ibernón cuando celebramos su novena. Para celebrarnos dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos la misericordia y pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Perdona nuestros pecados, Señor, ten piedad. Levántanos de nuestra prostración, Cristo, ten piedad. Ábrenos a la esperanza, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el rezamos por todas las intenciones que han sido nombradas en el inicio de la celebración. Concédenos, Dios Todopoderoso,
que meditando siempre las realidades espirituales, cumplamos de palabra y obra lo que a ti te complace. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Levítico. El Señor habló así a Moisés: Di a la comunidad de los hijos de Israel: Sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. No odiarás de corazón a tu hermano, pero reprenderás a tu prójimo para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás de los hijos de tu pueblo, ni les guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Es palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice mi alma al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Compasivo y misericordioso. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre por sus hijos, siente el Señor ternura por los que lo temen. El Señor es compasivo y misericordioso.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito. Él caza a los sabios en su astucia, y también el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Así pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Palabra de Dios. Guarda la palabra de Cristo, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente a los que os agravian. Al contrario, si un te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarle la túnica, dale también el manto. A quien te requiera caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerá a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os oprimen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hace lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfecto, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Preparando la predicación para este domingo, yo
he ido a buscar en Benedicto XVI algunas explicaciones, porque esta liturgia es riquísima. Hermanos todos, en este domingo séptimo del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña una de las expresiones más típicas y fuerte de la predicación de Jesús: amad a vuestros enemigos. Jesús lo pronunció esto en Galilea, indo y en el inicio de su vida pública. Repito, amad a vuestros enemigos. Es fuerte, ¿no? Muy fuerte. Para amar a aquel que te hace cosas malas, es necesario salir de sí y al encuentro de él. Amar a los que nos aman no tiene mérito ninguno, es más que nuestra obligación. Ahora, amar a aquel que nos causó daño, es decir, yo, Señor, desnúdome de todo lo que tengo para revestirme de ti, lleno de esperanza. Pero, ¿cuál es el sentido de esta palabra? ¿Por qué Jesús pide amar al prójimo, a los enemigos? Si uno, un amor que excede la capacidad humana, ¿verdad o no? Para, humanamente diciendo, amar a nuestros enemigos excede nuestra capacidad, va más allá de nuestro pensamiento. Y entonces Jesús dice, en la realidad esta propuesta de Cristo es realista, porque tiene en cuenta que en el mundo hay demasiada violencia, demasiada injusticia, y por tanto, solo se puede superar esta situación contraponiendo con el plus del amor, con el plus de la bondad. Y este plus no viene de nosotros, viene de Dios. Es misericordia de Dios. Es amor, es perfección de Jesucristo, que se hizo hombre para enseñarnos que el hombre puede y debe amar a los suyos, y principalmente los que os persiguen. Jesús es la única y el único ejemplo que podemos tener para seguir amando este mundo lleno de violencia, a las personas que causa daño a este mundo, y también decir, oye, yo puedo con el ejemplo cambiar este mundo, hacer de él algo mejor, ¿o no? El Evangelio, hijos míos, que hemos escuchado, es la carta magna de la no violencia cristiana, que no consiste en rendirse ante el mal. Hemos escuchado, si uno te abofetea la mejilla derecha, preséntate la otra. Tú lo haces, tú lo harías. Esto es decir que nosotros podemos vencer la maldad no por la violencia, sino luchar y responder en contra del mal con la acción del bien, rompiendo de este modo las cadenas de la injusticia. ¿Por qué me pegas? No te he hecho nada de mal. ¿Por qué me pegas? Y la reacción debe ser al revés de lo que vemos, no contraponer con la guerra, pero con el amor cristiano. Así, si comprende, dijo el Evangelio,
que vosotros seréis hijos del Padre Celestial es un comportamiento no común de los demás, pero de aquellos que ama a Dios. Actitudes de quien está convencido que el amor de Dios puede superar todo el odio, que el poder, su poder, no tiene miedo de afrontar el mal únicamente y enfrenta y vence por la verdad y por el amor. El amor a los enemigos constituye el núcleo de la revolución cristiana. Revolución que no se basa en estrategia de guerra, de poder económico, político o mediático. La revolución cristiana inicia con la revolución de Cristo, que murió en la cruz sin pelear con nadie. Es la revolución del amor. Un amor que en definitiva no se apoya en las fortunas humanas, sino en el don de Dios que obtiene confiado y únicamente y sin reserva su bondadosa misericordia, afirma el Papa Benedicto XVI. Hermanos todos, busquemos la novedad del Evangelio que cambia el mundo sin hacer ruido. Para ejemplificar, os pregunto, en este día en que celebramos la novena en honor al Beato Andrés y Bernal, y dentro de un mes estaremos, un mes y medio, estaremos celebrando su novena, su fiesta. ¿Vosotros podría decirme cuál fue el ruido que hizo el Beato durante su vida en los escritos? ¿Cuál ha sido el ruido que el Beato hizo? ¿Cuál ha sido la violencia que aplicó? Seguro que ninguno. Y el único que hizo fue llevar a toda Gandía y pueblos vecinos la revolución silenciosa de aquel que ama hasta el extremo, su Dios y Señor. Este es el heroísmo de los pequeños que creen en el amor de Dios, que difunde incluso a costo de su propia vida. Cuando Jesús dice, quita la túnica, si un te pide la túnica, no rehúsa de también el manto, es despide todo para servir a todo. Pidamos a la Virgen Madre, dócil discípula del Redentor, que nos ayude a dejarnos conquistar sin reserva para este amor. Aprendamos a amar como Él nos ha amado, para ser misericordiosos como Él es misericordioso y como misericordioso es el Padre del Cielo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. De Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Oremos al Señor nuestro Dios, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos.
para que la Iglesia sea lugar de perdón y de reconciliación y así aparezca a los ojos del mundo. Roguemos al Señor. Por los pueblos y sus gobernantes, en la solución de los conflictos, no caigan en la tentación de ojo por ojo y diente por diente. Roguemos al Señor. Por los fieles de ese santuario, congregados en Cristo alrededor de este altar, para que, a ejemplo de San Roque y del Beato Andrés Hernón, podamos vivir según los valores del Evangelio. Roguemos al Señor. Para que los menores, que son víctimas de cualquier tipo de explotación y abuso, logren liberarse y ver restaurada su dignidad como persona. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, Amparo Císcar, Rubén Rosselló, José Rosselló, José Pérez Marco, familia Torregrosa Segura, familia Colominas, Luis Espivelda, María Sarrió Albert, Joaquín Guerola Pastor, Sebastián Guerola Sarrió, hermana Francisca Sánchez, Antonio Martínez Ferrando, José Antonio Martínez Escribá, Carlos Almiñana, su segundo aniversario, Amparo Femenía Bañuls, Héctor Tormo Martí, Lucía Ferrera, por la salud de una feligresa y dar gracias por la buena recuperación de Rosa Maíquez. Roguemos al Señor. Para que comprendamos las palabras difíciles de Cristo y las llevemos a la práctica, roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, escúchanos, ten compasión de nosotros, que queremos comportarnos como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar tus misterios con la debida reverencia, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en reconciliación de tu gloria nos aproveche para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y de la verdad, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra, en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unido a los ángeles y a los santos, cantamos unánime el himno de tu gloria. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques tus dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, todos los que han sido nombrados en esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el beato Andrés y Bernón, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos vosotros. Amén. Como hijos de Dios, intercambiad ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, alcanzar el fruto de la salvación, cuyo anticipo hemos recibido por estos sacramentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Cumpleaños? Ninguno. De lunes hasta hoy nadie ha cumplido año. ¡Qué horror! ¿Santo? ¿Nadie ha celebrado su santo? Vosotros están haciendo trampas, ¿eh? Bueno, el próximo miércoles es miércoles de ceniza. El 22, creo, es miércoles de ceniza. Hemos escuchado al Señor nos diciendo hoy en el Evangelio. No es otra predicación, no, tranquilos. Hemos escuchado al Señor diciendo en el Evangelio. Ahora también debemos desnudar de todo que nos aparta de Cristo y revestirnos de las cenizas que nos acerca a Él. Os invito a todos para participar aquí en el santuario o en vuestras parroquias en el miércoles de ceniza. Tendremos misa a las 8:15 de la mañana y a las 8 de la tarde. Entonces, no hay excusa, ¿eh? El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Bendigamos al Señor. Iniciemos la novena. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Recemos esta novena pidiendo la intercesión del Beato Andrés y Bernón para que los enfermos se queden curados. Novena breve al Beato Andrés y Bernón, pidiendo alguna gracia y la de su canonización. Concédeme, Señor, viva fe, cual otorgaste al Beato Andrés y Bernón, a fin de que, viéndote presente en todas partes y actuando en todas las cosas, camine fielmente por la senda del propio deber y de tus divinos mandamientos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Padre, cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Señor, fortalece en mí la virtud de la esperanza, para que, a ejemplo del beato Andrés y Bernón, confiando siempre en tu divino poder e infinita misericordia, me abandone en tus paternales brazos y cumpla tu santísima voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. Acrecienta en mí, oh Señor, el don de tu divino amor, por intercesión del beato Andrés y Bernón, y haz que su imitación te ame con todo mi corazón, venere filialmente a la Virgen Inmaculada y ame de verdad a los hombres mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Responsorio. Andrés prodigioso de méritos grandes, fiel a Dios serviste y a la Virgen Madre, a los que te invocan no los desampares, socorre piadoso sus necesidades, ciegos y tullidos, tristes, navegantes, enfermos y heridos cuentan tus piedades, a los que te invocan no les desampares, socorre piadoso sus necesidades. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. A los que te invocan, no les desampares. Socorre piadoso sus necesidades. Ruega por nosotros, bienaventurado Andrés, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Oremos. Oh Dios, que adornaste al bienaventurado Andrés, tu confesor, con el don admirable de la inocencia y contemplación, concédenos por sus súplicas que entre los peligros y seducciones del mundo podamos unir solo a ti de todo corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
pane de cielo prestitistis, om delectamento inseravente, oremos. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passione, tua memoria reliquisti, tribu quesa musita nos corporis et sanguinis tui sacra misteria venerari, ut redemptionis frutus in nobis udientensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. En la liturgia no se tiene aplauso.
De esto somos conocedores. Pero te pregunto, con nuestra adoración, con nuestro celo, con nuestro amor, ¿merece o no merece Jesús un fuerte aplauso? En el nombre del Señor, podéis ir en paz. Buenas noches y buen fin de semana a todos. Amén.